Predatos, bienvenidos al canal. Nada, estamos aquí en Llavanera, esta vez con unos predatos. Tenemos a Raúl, a su hermanillo y a los compis. Y nada, vamos a por una sesión al vivo. Hemos estado intentando sacar vivo esta la tarde, pero no hemos tenido suerte. Hemos sacado cuatro bocas así y la hemos despachado. Y nada, ahora cuando se caiga por la noche, nos vamos de ruta a sacar lisa. Que hoy os venís conmigo. Ah, no. Vamos a hacer el montajito, que muchos me lo pedís, aunque ya lo voy enseñando, pero bueno, como se va uniendo gente al canal y todo, cogemos la potera, cogemos el acero, lo pasamos, y tensamos, ya tenemos la potera puesta. Ahora ponemos el anzuelito, lo pasamos con delicadeza por aquí, le dejamos el medio centímetro, un centímetro, y le damos 7, 8 vueltas y lo pasamos por detrás. Vale, ya tendríamos el montaje hecho. Ahora cogemos el emerillón, lo pasamos por aquí adentro y lo volvemos a pasar por aquí. Nos lo llevamos todo para el extremo que quede bien. Ya lo tenemos puesto, ya tenemos terminado el primer cachito del montaje. Ahora viene cuando le ponemos el hilo. Yo hago el clinch. El hilo mola que sea del 0,40, 0,50 y no cal que sea fluorocarbono, porque son montajes que no. Como es un 0,35, le hacemos unas 11 vueltas y le hago el clinch simplemente. Tensamos, corregimos, ponemos bien el nudo y muy importante. Epa, me lo llevo. No lo corta, dejamos un poquito la vaga, para que si corre un poquito el nudo no perder la pieza. Dejamos un metro más o menos y le colocamos la grapita, que la grapita también irá con el clinch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lo pasamos por dentro. Humedecemos, tensamos, corregimos, dejamos un par de centímetros y cortamos. Y ya tendríamos el montaje. La grapa que va en la línea madre. El metro de nylon, el que el emerillón quita vuelta y la poterita. Ahora dentro de un rato, cuando tengamos algún vivo, os enseñamos cómo clavar el vivo y el porqué. Venga chicos, ahora vamos a por lisitas, que ya se ha caído la noche. Chicos, a ver. Ya tenemos la primera. Vamos a sacar cuatro lisitas. Y ya está, toda la noche así. Vamos al lío. Bueno chicos, vamos a comenzar a municionar las cañas. Son las 11 de la noche y no hemos tirado media hora para conseguir vivo. Y ahora lo último, hemos conseguido un montón de salpitas. Y vamos a tirar una salpita y en la otra una lisa. Recordaros que las cañas ya las tenemos lanzadas. Me la apoyo en el, normalmente como cuando voy a pescar solo, me la apoyo en el hombro. Colocamos, cerramos, importante, que cuando tenemos una piqueda y no la clavamos y viene sin montaje, me muero. Y levantamos, facilitamos que baje, ya ha tocado agua. Vale,
ponemos y a por la otra. Ponemos dos cascabeles que suene bien, una aquí y el otro aquí. A ver dónde la podemos poner. Vale. No me gusta. Vale. No es la mejor manera, pero importante, una vez que tensemos la caña, tenemos que verificar que la salpa, vale, no la vemos brillar, es que, vale, la veo al final, está un poquito levantada, pues aflojamos medio metro, más que suficiente, y nos vamos a la otra. Tiramos la otra y ya las tenemos pescando. Esta lisita es muy pequeña, pero esta la clavaremos, que vea también cómo se clava y toda la leche. Lo más importante, el lirio como hay por detrás, la engancharemos por debajo de la aleta, sin pillar la columna vertebral, que es el trocito más duro que tienen. Le quitamos las escamitas para que no nos moleste al clavar. ¡Ah, cómo resbala! Ahora, con cariñito, y así no le impedimos el movimiento. Y nada, el mismo procedimiento. Tiramos para atrás. Ahí súper lejos. Ha perdido muchísimos metros de profundidad esta playa en 2 años. Hace 2 años teníamos problemas que se nos quedaban a ras de piedra y ahora mirad, 25 metros se van de lejos. Y ole, ponemos un par de cascabeles más que suene, que los tenemos muy lejos. Y a montar las cañas de Raúl. Y ya las tenemos las 4 pescando. Esto tenemos aquí el pinchote. Pues bueno, Predator, nos vemos con un lirio en la mano. Mirad, chicos, picadote. Métele, Raúl, que se viene para aquí. Venga, niño, tu primer lirio al vivo. Me cago en 10. ¿Te lo he dicho o no te lo he dicho? Bájate ahí, más para la piedra. Aquí ya de allí. Quítame eso. Se me ha liado ahí, ¿no? Espera. Vale. ¡Epa! Vaya que si está así. Levanta la, levanta la caña. Que trabaje la puntera. Ahí se ve. Ahí viene. Míralo, por ahí viene. Míralo. Apriétale un poquito el freno. Métele chicha, que se va para la piedra. ¿Es una lubina o un lirio muy pequeño? ¿Qué es eso? Ah, un lirio chiquitito. Mira cómo se va, mira cómo se va. Carrerones que pega. Vamos, Raulillo, ahí estrenándose al vivo.
¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Agua, tío! Me va a caer al agua por su puta culpa. ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Voy a echar una mano! ¡Venga, mételo ahí! ¡Ah! ¡Puta madre, tío! Está... ¡Espera! ¡Madre mía, Ramón! ¡No puedo! ¡Me voy a caer al agua como me muero! ¡Ahí está! ¡Mira qué he dicho! ¡Mételo! ¡Ole! ¡Vamos! ¡Ole! ¡Wow! Máquina. Mi niña que se acaba de estrenar. ¡Corre! ¡Cómo mola! ¡Qué guapo, ¿no? ¿Esto es pequeño? Esto es enano. Pero enano. Ese llevará 2 kilitos. ¿Sí? ¿Has visto? Si es que me hablaba. El cebo más grande que teníamos, el primer cebo que revientan, si es que estoy harto de decirlo. Y si tuviéramos una lisa de 3 kilos, sería la primera picada que hubiésemos tenido. Aquí mismo, ¿no? O lo llevamos para allá. Va, ah, donde quiera. Madre mía, mi padre, se va a poner más contento. Ya. Esto mete bocado que te cagan, ¿no? Sí, ten mucho cuidado. A ver dónde tiene el anzuelo. Nada, no se lo va a poder sacar. Se lo ha tragado, ¿no? No, no se lo va a poder sacar. Bueno, a ver, que lo grabo así un poquito. No, no, no se va, ¿no? Ahí está. Vaya pieza. Sí. ¿Cómo lo ha escuchado, Dani, tío? Sí, se ha escuchado, ¿eh? Sí, se ha escuchado. Pues yo no lo he escuchado. Empezado a correr. ¡Hola, chicos! ¡Qué guapo, tío! ¿Hola, luz o no? Apágala. ¡Wow! ¡Un saludito! ¡Hola, grande mi Raúl! ¡De puta venga. Madre! Venga, a ver si el próximo en un ratito. ¡Venga! ¡Madre mía, picadón! ¡Que se nos acaba de escapar! ¡Madre mía, cómo ha quedado la salpa! ¡Madre mía! Venga, chicos, vamos a poner el salpote. No hace falta tirar muy lejos. La picada la hemos tenido aquí al borde. Lavamos, tensamos. Así un poquito brusco para que se meta. Y cuando ya no tenemos que ya no va más. ¡Ole! Tensado a tope. Y a pinchar el salpote. Venga, que esto nos da a ver lo que dura. Ahora os digo la hora que es. Esta le vamos a pinchar 2 veces. Va en contra de mi religión, pero como últimamente estoy, mira, como últimamente es lo que tenía la pobre enganchado. Estoy perdiendo muchas picadas porque los lirios son pequeñitos. Le pondremos el montaje así. Y ahora, a darle. Ah, como Raúl está grabando y estoy yo solo. ¡Loco! Epa, está tocando aquí, piedra. Aquí, vale, míralo, ya lo vemos por ahí. Apunta tú, Sí, todos son del mismo tamaño, Un poco más, un poco menos. ¿Me lo traes o qué? Sí. ¡Ole! ¡Levanta, levanta! ¡Vale! Yo iba ya a cortar. Corte, tío. Ya ves, nada más tirar, ni 20 minutos ha durado. No, está ni 20, está ni 4.
¿Qué llevan estas? Lisa. Una salpa, ¿no? No, no, la lisa. Lisilla. Y a mí, ¿por qué no me pica la lisa? Su puta madre. Espera, que voy a bajar. ¿Quién? Con cuidado ahí, ¿eh? O sea, no, tranquilo, me bajo, que tengo una. Baja por la derecha. Por allí, bajo por allí. Sí, sí, perfecto, así, Dani. Así bajo por la derecha. Así. Va, que lo traemos, ¿está guapo o no? Dos kilos igual. Igualillo, ¿no? Sí. Venga, va. Se nos acaba de escapar otro. Fuera del agua. ¿Qué? Está saltando ya por ahí por fuera. ¿Eh? Antes se nos ha escapado otro, gente. Dale, lo tendrás que meter por aquí, ¿eh? No, por aquí. Ya verás. Sí. Vaya lío para poder sacarlo. Estas piedras son muy buenas, ¿sí? A ver si lo podemos ver desde aquí. A ver si puedo llegar para que lo podáis ver. Ahí está, cómo se dobla la puntera. Vamos, Dani, vamos, Predator. No, no te pongas nervioso, no, lo va a perder. Ya está, hombre. Ahí está. Es bonito ya, ¿eh? Vale, lo he sacado yo, pero es un poquito de trampa, que el cabrón lleva tres picadas, seguía el Raúl. Ha dejado sacarlo. Vamos a verlo ahora. Desde el salambre, digo, ¿qué coño? Bueno, mira, mira qué bonito. Mira. Madre mía, esto del vivo me está molando, ¿eh? No, sí. ¿Y por qué no saca ninguno? ¡Epa! ¡Epa! Está bien, ¿no? ¿Sí? Agarrado. ¡Buah! Es que estos tragan como... ¿Qué, Dani? Bueno, la linterna no creo que dé lumbre mucho. Lo tenía dentro, lo que pasa es que se ha salido. Ah. Porque la sacadera esa es una... Pirañita. Tira. Siguen siendo pirañitas. Lo que pasa es que esta se puede desanzular bien. La sacadera esta es una mierda. Tío. Que tiene uno en la boca y el otro... Solo no, tiene un anzuelo, ¿no? Sí. Buah, vaya gallas tiene, tío. Rojas. Qué guapo, tío. No sale. Ese se va bien. Jolín. Se la ha clavado. Espérate que me ponga aquí, que se vea bien. ¡Hala! ¡Hala! Está bien viva, ya se ha ido. ¡Ole! ¡Feliz viernes, chicos! Un abracito de Villabanera.